Bueno, pues buenos días. Pues yo voy a entrar en una parte un poco más pedagógica, no tan política. Lo que voy a hacer es que os daré ejemplos, ¿vale? Para que Belén os ha comentado, bueno, yo trabajo en el Instituto Francés, trabajo para la Embajada, también a la vez de mi cargo político, soy directora de cursos del Instituto Francés de Bilbao, o sea que estoy en la pedagogía a diario. Era directora de la Alianza Francesa de Granada, o sea que también, director de una Alianza Francesa de Granada, suena muy bien, pero estás con todo, lo haces todo, dar clase también, o sea que... Y antes trabajaba en la Alianza Francesa de Madrid y me encargaba de las certificaciones del FIDAL, no sé si habéis oído hablar de ellas. Bueno, y luego en Granada, madre mía, teníamos 3.000 candidatos al año. 3.000 para una Alianza Francesa pequeña, el mayor centro en toda España. Las oposiciones, lo sabéis, ¿no? Las oposiciones que llamaban a presentarse al Delphi, el DAR, fue una locura, pero bueno. En fin, entonces vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito en detalle con la pedagogía que nos interesa. Ya sabéis, esta palabra de colaboración, hoy en día la escuchamos por todas partes, la colaboración, pero bueno, también la economía colaborativa, y cojo un BlaBlaCar, alquilo en Airbnb, etcétera, etcétera. Pues antes de empezar un poquito con esta visión un poquito de la pedagogía colaborativa, os voy a hacer una pequeña preguntita. Me gustaría que escribierais en un papelito, pero un papelito que podáis tirar luego, ¿vale? Que escribáis en este papelito cuál es vuestro mejor recuerdo en la escuela. Desde los 3 años hasta el segundo de bachillerato. Grande. Escuchamos. Primaria, los momentos de lectura y visita a la biblioteca. ¿Qué serio? Merci. Allez. Rapproche le micro parce que... Mi maestra de último curso de primaria y los poemas que le escribí a ella. Oh, qué bonito. Venga, usted. Cuadernos a estrenar, escribir en un cuaderno por primera vez. Qué bonito. Vamos a coger uno del fondo. Sí, uno del fondo, venga. Venga, uno del fondo. Espera, se ha caído. Ah, cuando me sacaban a leer delante de los demás. Alumna como Bueno, la lectura primaria está muy presente, Primaria está muy presente. Vamos por delante. Venga. Mi seño de segundo, juegos patio. Ale. No me hago gritar. Qué largo. Cuando me sacaban a leer delante de los demás. ¿Oco? Okay. Esa es la misma. Anotó. Sí, no. Otro. Las actividades creativas como el teatro o trabajos en grupo. Vale. Venga, uno más. Amistades. Entre compañeros que aún perduran unido a enseñanza de calidad. ¿Lo quito para que no se repita? Sí, quítalo. Venga, un último. Ale. Ya has leído, ¿verdad? Sí. ¿No? Ah, perdón. Sí. Las clases de inglés en primaria. Ah, muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues
Aquí vemos mucho primaria, ¿no? Muchos recuerdos de primaria. Pues yo lo que quiero es que empezar así es también que nos demos cuenta de lo importante que es la escuela, de lo importante que somos para los alumnos, para toda la vida, de la huella que vamos a dejar. Quiero que tomemos conciencia de ello y sobre todo ver que lo importante que es el grupo en la escuela, ver el colectivo, la cooperación en general. Yo sé que lo tenemos claro todos, es verdad, pero hay que ir más allá todavía. Y yo creo que podemos ir más allá, aunque no quiero decir que estoy segura de que aquí muchos hacen ya trabajos fantásticos y si tenemos un ratito podremos intercambiar sobre ello. Pero bueno, yo, eso, la importancia que tenemos nosotros y esa huella que vamos a dejar para toda la vida. Así que vamos a empezar con esto del trabajo en grupo, de grupo en clase, perdón. Hemos escuchado hablar siempre, ya sabemos que juntos se aprende mejor, que hay que desarrollar la inteligencia colectiva para garantizar el éxito, la base del socioconstructivismo, perdona, es el aprendizaje entre iguales. Bueno, frase es un poco de educación, de ciencias de la educación, perdona. Cosas que yo creo que suenan para todo el mundo, hoy en día es muy importante, es fundamental, pero vamos a explorar un poquito más allá. Entonces, para daros un contexto teórico muy, muy, muy breve, saber que, claro, hasta los años 30-40, como ya lo sabéis, el alumno era pasivo, ¿vale? En clase era el profesor, el alumno y unilateral. Los primeros cuestionamientos llegan en esa época. Ya tenéis, no sé si conocéis Jean Piaget, que es un gran científico, es el que empieza, él, no solo él, hay otros. Tampoco soy una especialista, solo os voy a dar un marco teórico. Y bueno, pues ahí llegan los primeros cuestionamientos de esta enseñanza tradicional. Y ya empieza a valorarse un poco los trabajos en grupo. Y en los años 70 es cuando se empieza a valorar ese trabajo de grupo. Entonces, este trabajo para llegar a un objetivo común. Pero solamente en los años 2000, solamente, o sea que es muy reciente, cuando se empiezan a hacer estudios sobre la relación entre alumno y alumno. O sea, no la relación entre el profesor y el grupo, el profesor y los alumnos, no. Sino también esa relación entre alumno y alumno y la importancia que puede tener. Entonces ahí llega pues ese término de tutoría entre iguales que seguramente ya habéis oído hablar, bueno, a lo mejor practicáis porque no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Si hay gente que lo utiliza, pues enhorabuena, porque no. Vamos a verlo un poquito luego. El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. A ver, el aprendizaje colaborativo realmente lo conocemos todos. Es mucha diferencia entre el colaborativo y el cooperativo, no hay. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Es muy sutil la diferencia. Pero vamos, que el aprendizaje colaborativo ya lo sabéis. Mira, vamos a hacer este ejercicio, cogéis la ficha, venga, entre dos, rellenáis la ficha, ¿está llena? Vale, fenomenal, hemos hecho un trabajo de grupo, sí, pero puede ser interesante, no digo que no lo es, pero a ver, luego, ¿cómo hacemos la puesta en común de todo esto, de lo que se ha hecho? ¿No va a ser un poco aburrida? ¿Van a leer las respuestas de las mismas fichas que han hecho todos? Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Y ahí es cuando quiero hablar de entonces de este trabajo.
Solo para el término, pues el trabajo cooperativo es del latín coopere, entonces es hacer juntos. El trabajo, ay, que me equivoco, ah, no, sí, sí, perdona, es hacer juntos. Y el trabajo colaborativo es del latín colaborare, colabore, que es trabajar juntos. Entonces, por eso os digo, tampoco hay mucha diferencia, Aquí, no sé qué he hecho, que me he ido un poco, se me ha ido la mano un poco con la animación de... Lo he visto antes, pero bueno, a ver, se acaba en algún momento, Quería insistir. A ver, el aprendizaje entonces cooperativo. Es el conjunto de acciones y esfuerzos que conjuntamente con otro u otros individuos realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. Bueno, mucho bla bla para al final, pues eso, tenemos un objetivo en común. Pero luego organizar el aula en pequeños grupos en los que los alumnos aprenden juntos y trabajan sobre tareas definidas. Parece así simple, pero no lo es, requiere mucho trabajo previo. Todos los que quieren el PowerPoint luego se lo envío, no hay problema, no, sin ningún problema. Entonces, el trabajo, el aprendizaje cooperativo es importante porque va a construir conocimientos a partir de la interacción, esa interacción entre los alumnos, ¿vale? Y ahí vienen, pues claro, esos términos tan importantes hoy en día de compartir, respetar, ser solidario, ¿vale? Que son los valores que están detrás de este trabajo en grupo. Vamos a ver entonces ese también concepto de tutoría entre iguales. ¿Lo conocéis? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Eres profesora de...? Soy profesora de tecnología, sí, pero mi centro se utiliza entre los alumnos de tercero y primero de ESO. Los alumnos de tercero de ESO son tutores de los alumnos de primero de ESO. Muy bien. Y realizan actividades, cada alumno de primero tiene un tutor o tutora de tercero y realizan actividades juntos durante las tutorías y también salidas fuera del centro, excursiones. ¿Y qué tal el patio? Bien, bien, no fantástico. ¿Pero por qué no fantástico? ¿Qué es lo porque que...? Porque los alumnos de tercero muchas veces, más que tutorizar y ocuparse de los de primero, están relacionándose entre ellos y a los pequeños los dejan un poco de lado. Pero bueno, no siempre, es una observación, por ponerle alguna, alguna pega. Vale. ¿Alguien más ha aprobado esa...? ¿Sí? Nosotros también estamos participando en el mismo proyecto, que es el para luchar contra el acoso escolar, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente también la idea es esa. Sí, sí. Así que, bueno, algo muy desarrollado en España y que, para que sepáis, se toma nota mucho en Francia, Son buenas prácticas que se comparten en Francia y España hace un labor increíble sobre el trabajo contra el acoso escolar y ese programa de convivencia que tenéis. Bueno, yo ahora vivo en el País Vasco y en el País Vasco está muy desarrollado el programa sobre la convivencia. Lo digo por lo que conozco, sé que en otras comunidades autónomas también, sé que en La Rioja también. Sé que en Cantabria también, supongo que un poco a nivel nacional, ¿no? Ese trabajo sobre la convivencia, la solidaridad, pues bueno, pues eso. El programa, es que yo creo que vamos a avanzar porque si no vamos a tener... Sí, bueno, tenía un poco la presentación justamente de este programa TI, que es muy interesante, muy desarrollado en Andalucía. ¿Vivís en Andalucía, no? En la Comunidad Valenciana. En Cataluña, bueno, entonces, bueno, esa tutoría entre iguales, claro, muy desarrollada para esos proyectos, para luchar contra el acoso escolar, pero también se puede poner en práctica en el aula, ¿vale?
Claro, esa tutoría, pues claro, en función de las asignaturas, en función del objetivo que vais a tener de la tarea, no hay una fórmula mágica tampoco, hay que pensar mucho, pero tiene muchas ventajas para la atención a la diversidad, porque reconoce las diferencias, porque convierte la diversidad en positivo, porque los dos aprenden, porque el tutor también aprende ofreciendo y colaborando. Claro, hay que enfocarle también en este sentido. Hay que tener mucho cuidado de que el tutor no se convierta en, ojo, porque yo soy el tutor. En algún momento el tutor tiene que ser tutorado y el tutorado un tutor. En otras tareas, en otras, a lo mejor con otros objetivos, pero y favorece la educación inclusiva también. También en Francia, por ejemplo, también con los migrantes en el aula. Entonces, los alumnos son mediadores, son maestros de sus compañeros y se hacen parejas con una relación asimétrica, pero con un objetivo común. A ver, os voy a enseñar un ejemplo de una actividad, ¿vale? Ahora, para entrar un poquito y en algo más práctico. Es una profesora de español que vive en Francia, en la región de Toulouse, y bueno, ya sabéis que la enseñanza de los idiomas en Francia está siempre muy unida con la enseñanza de la civilización, no sé si lo sabéis, pero cuando estudias un idioma en Francia también estudias mucho, es muy importante el estudio de la civilización. Entonces, los alumnos que estudian español estudian el castellano, la lengua, pero también un trabajo sobre España y América Latina. Entonces, esta profesora es un trabajo real, no lo he creado para vosotros, me parecía importante, me parecía interesante que veáis un trabajo... un trabajo auténtico. Entonces, trabaja sobre la conquista de América, ¿vale? Y sobre la imagen de la Malinche. ¿Sabéis quién es...? La Malinche es una imagen en México, la mujer que traicionó. Es la mujer que traicionó, estaba con Cortés y tuvo un hijo con él, de hecho, pero bueno, tiene esa figura de la traición. Entonces, esta profesora está trabajando sobre esto. Y trabaja a la vez sobre la descripción, ¿vale? Eso en términos más de marco común europeo. Entonces, vamos a ver, espero que se pueda abrir bien. No, no, para nada, pero entra en el programa. Sí, sí, no, para nada. Es... La Malinche es muy importante en México, porque nosotros también las casas que un libro sobre la idea del malinchismo y es una persona del Sí, es que eso entra en el programa. Entonces, ella de todas formas cumple con lo... Y España, en los libros de usted dice descubrimiento de América. Sí, vale. Es verdad que sabes que lo he pensado cuando lo he escrito. He dicho, no sé si... igual la palabra, perdóname. Pues, entonces, ella había dado, pues... También es muy importante el arte, en la clase se estudia el arte a través de cada objetivo lingüístico. Entonces había dado a cada grupo de alumnos una imagen distinta, ¿vale? Y tenían que describir esa en pequeños grupos y a través de esa herramienta Padlet, ¿la conocéis esta herramienta? Que permite compartir, cada uno puede compartir el mismo documento, ¿vale? En el mismo documento y pues eso, era para daros un poco un ejemplo de lo que es importante aquí y lo que podemos subrayar es que cada uno tiene una tarea distinta. El objetivo es el mismo, ¿vale? Pero la tarea es distinta. Cada uno tiene un cuadro distinto, una imagen distinta. ¿Por qué es importante? Porque en el momento de compartirlo,
suscita el interés de los demás, en principio. A ver, sabemos que a veces hay problemas de motivación, pero por lo menos, o sea, no está viendo, no hemos puesto un cuadro y hemos dicho, vale, tú trabajáis juntos, tú y tú trabajáis juntos. No, cada grupo, ¿vale?, va a tener una tarea distinta, pero el objetivo es trabajar sobre esta imagen de la Malinche, trabajar sobre la descripción, ¿vale? Y la puesta en común está aquí en un mismo documento, ¿vale? Yo os quería enseñar esto solo para que veáis un poco, no es todo perfecto, es el trabajo de los alumnos, lo que hay aquí. O sea que aquí cada uno pues ha puesto su descripción y su interpretación del cuadro. Eso es la producción de los alumnos, lo que veis. Corregido por la profesora, imagino, porque hay palabras que he dicho, madre mía, como sepan esto, en un nivel, bueno, está en el premier, lo que equivale a primero de bachillerato, igual. Así que deberían tener ya un nivel B1 también, pero bueno, es difícil llegar a este nivel. Bueno, pues eso era un pequeño ejemplo de este trabajo en grupo que se puede hacer. Ahora, una pequeña reflexión y un pequeño trabajo justamente para el trabajo de grupo. Vamos a intentar reflexionar sobre estas preguntas. Si realmente el trabajo en grupo garantiza el éxito. ¿Quién va a formar los grupos? ¿Cómo y cuándo se van a formar? ¿Y cuántos alumnos vais a poner por grupo? Claro, todo esto es un poco subjetivo porque no tenemos una tarea concreta, pero bueno, imaginémonos cada uno con su asignatura, es que era difícil porque cada uno tenéis una asignatura distinta. ¿Y cómo voy a evaluar el trabajo? Que también eso es importante. La evaluación, nunca olvidemos la evaluación. Entonces, os dejo un minutito para pensar, ¿vale? Claro, ahora es típico, estoy hablando de una cosa que no podemos poner en práctica, porque, pero bueno, porque es inviable ahora que os ponga en grupos y me hubiera gustado, pero es un pisco la vis. A ver, entonces la organización de los grupos. La primera pregunta que era si garantiza el éxito. ¿Garantiza el éxito entonces? No. O no necesariamente. A mí me gusta mucho plantearnos cuál es el éxito. ¿Qué quiere decir el éxito? También. Si es aprender, si es encontrar los problemas que tiene ese grupo y que se conozcan al principio del curso y sepan debilidades y esfuerzos que tenga. Es que claro, el éxito yo creo que es cumplir con el objetivo que teníais, o sea, que queríais transmitir. Ese objetivo, esa tarea. Pues claro, es que yo hubiera podido daros un ejemplo muy concreto con el francés como lengua extranjera, pero yo sé que aquí hay profesores de tecnología, por ejemplo. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, tenéis en vuestros objetivos construir esto. Bueno, yo es que en mi época se hacía cosas con las luces, en clase de tecnología. No era mi mejor asignatura. Bueno, tenéis informática también, me imagino. Entonces, no sé, poder utilizar... es que no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, cada uno tenéis vuestro programa y entonces dentro de este programa tenéis objetivos. Yo creo que es este el éxito. Cuando hablamos del éxito es realmente que ellos hayan aprendido y hayan asimilado cosas. Vuestro objetivo. Pero bueno, sí, que es verdad que también es subjetivo, pero eso también, por eso tenéis que tener todo muy, muy claro antes de empezar cualquier cosa de esto. O sea, sí, el trabajo cooperativo, el trabajo en tutoría, hay que tener todo muy anticipado. Anticipar muchísimas cosas.
es bastante trabajo previo, pero yo creo que también es una costumbre y luego también es muy agradable y muy gratificante. O sea que, a ver, entonces no garantiza el éxito, no garantiza el éxito. Por eso vamos a ver un poco, rápidamente también, pero vamos a ver un poco cómo podemos conseguir que funcione bien. Pero bueno, entonces también hay que, ya como sabéis, el grupo puede ser a veces hasta peligroso, porque puede, o sea, un grupo puede ir hacia un sentido y todos van, o sea, terrible, o sea, no solo uno se ha equivocado, sino todos. Entonces ahí es cuando vosotros entráis en acción. Por eso, claro, lo importante, pequeños grupos, grandes grupos, complicado. Yo creo que una forma muy agradable de poder hacer trabajo de grupo es poner las mesas en islotes. Bueno, es que yo no sé si se dice así, lo he puesto así, pero sí, ¿verdad? Entonces, como cuatro mesas dirigidas un poco para que todos puedan ver la pizarra, también importante, pero yo no sé si trabajáis de esta manera, pero sí, bueno, qué bien. En primaria mucho, sé que se hace mucho en primaria, pero yo no sé por qué luego dejamos de hacerlo. Es como, bueno, pasamos ya a la ESO, bueno, al instituto, entonces ya nos ponemos ahí delante y escuchamos, pues no, no. Entonces yo creo que es una manera muy agradable y además, bueno, pues yo creo que incluso la disciplina se puede hacer de mejor. Pero bueno, eso hay que también, está claro que el trabajo en grupo hay ruido, ¿eh? A ver. Hay que controlar el nivel sonoro, pero a ver, el profesor, yo creo, a ver, todo esto es un yo creo, pero bueno, y experiencia también. El profesor es el que forma los grupos, o sea, los alumnos no son los que dicen, venga, pues yo me pongo con él, no. Es el que forma los grupos y asigna los roles de cada uno. Luego vamos a entrar con eso de los roles. El pequeños grupos y pequeño número de alumnos, ¿vale? Porque eso facilita también para vosotros poder controlar, pasar y orientar. Entonces, claro, vuestro trabajo, cuando hacéis un trabajo así, queréis poner en marcha un trabajo ante tutoría cooperativo, tenéis que pensar antes, o sea, eso no se hace de manera espontánea. Tenéis que pensar antes cómo vais a hacer, a formar los equipos. Estos grupos, si los grupos se van a hacer según las afinidades, según las competencias que cada uno va a aportar, ¿vale? O según las facilidades o dificultades. Si ponemos uno que es el súper, que lo entiende todo a la primera, y el que ya tiene más dificultades, ¿vale? Todo esto lo vais a pensar mucho, mucho antes para que cuando lleguen en clase, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y luego os voy a enseñar unos ejemplos luego de roles que se puede asignar. Y luego la evaluación, que va a ser, pues claro, tenéis que pensar en una evaluación independiente, individual, ¿vale? E independiente, la del grupo. Los roles, entonces, tenéis que pensar que van a producir algo, ¿vale? Van a producir algo todos juntos, pero es bueno, que tengan cada uno, aparte del trabajo requerido, también un rol claramente definido. Entonces, este rol, pues hay un redactor, uno que va a escribir. O no, es que claro, eso también no es una fórmula mágica, ¿eh? Eso también depende de la tarea que vais a... Va a haber un portavoz, va a haber el guardián del tiempo, que ese no quiere decir que solo va a estar mirando el tiempo, no, él va a producir, pero a la vez va a ser él el que dice, oye, que nos quedan 5 minutos, venga,
El guardián del nivel sonoro, muy importante. Si asignáis esto a un alumno dentro del grupo, pues ya veréis que, bueno, algo hace. Claro, cuando es, y además si es muy estimulante, si les gusta a los alumnos el trabajo, pues el entusiasmo a veces, la euforia provoca ruido, pero bueno, o mucho. Y un responsable de las fuentes de los... Bueno, a ver, se puede inventar muchos roles, pero es muy importante. Además eso, pues el guardián del tiempo es muy fácil, pero justamente el alumno que está en dificultad, el alumno pues que tenga este rol a veces pues parece una tontería, pero está súper feliz, porque tiene algo importante y vosotros le tenéis que dar importancia a cada uno de estos papeles. Y claro, estos roles van cambiando, porque no hay que estigmatizar, claro, no es el siempre el mismo que el guardián del tiempo o el guardián del nivel sonoro, hay que variar. Vale, esos son ejemplos, ¿vale? Vale, ahora otro, yo sé que vais a trabajar mucho sobre lo he visto en el programa, así que no voy a entrar en muchos detalles. Cuando hablamos de pedagogía colectiva no podemos olvidar, por supuesto, el aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por proyectos yo creo que hoy en día también todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Alguien ha realizado proyectos aquí? ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Es profesor de tecnología, ¿no? Sí, pero el proyecto era de todo el alumnado de cuarto de ESO. Sí. Y todo el profesorado, todo el alumnado. O sea, interdisciplinar. Proyecto, sí, era interdisciplinar y se basaba en conocer la ciudad de Liverpool y todos los Beatles, el puerto, y se hizo un viaje también a Liverpool, que sí. Se fue a trabajar, que a ese no fueron todos los alumnos, y luego también se hizo un musical sobre Liverpool. Eso es fantástico. Eso. Eso ves, esos son de los recuerdos que luego se quedan en el papelito luego para toda la vida. Mucho trabajo, claro. No, no, sí, a ver, todo esto requiere mucho trabajo. Eso está claro. El departamento de inglés y el de música. Y es verdad. Muy bien. ¿Otro, alguien más que ha hecho un proyecto? ¿Sí? En mi centro, que es un centro integrado desde infantil a segundo de bachillerato, se hizo el año pasado un proyecto que se titulaba Museo Ecológico, que era trabajar la ecología y el medio ambiente, y al final del curso hicimos entre todos los productos que habían elaborado los alumnos, hicimos un museo y lo abrimos a exposición de toda la comunidad educativa. Muy bien. Muy bien. Pues claro, el medio ambiente yo creo que hoy en día... une, reúne y menos mal, ¿no? O sea, es un trabajo que yo creo que todos tenemos que hacer hoy en día. Vale, pues sí, entonces estos proyectos, a ver, se pueden hacer de manera interdisciplinar, se puede trabajar con un... Ayer escuchaba la cena, decía alguien, no me acuerdo quién era, y decía, no, es que yo trabajo, es que es muy creativa ella. Es que al final este trabajo, todo esto del aprendizaje colaborativo y cooperativo también funciona con vuestros compañeros. O sea, hay un profesor, y no es porque sea profesor de tecnología que sea más cuadrado o más tal, ¿eh? También a lo mejor es muy creativo, pero justamente esas competencias, esas destrezas que pueda tener el otro las podéis usar para un proyecto común. Pero bueno, estos proyectos, por ejemplo, nosotros desarrollamos proyectos para los adolescentes y entonces es interdisciplinar, pero solo es alrededor de la lengua francesa, ¿vale? O sea, solo en clase de francés, porque nosotros es nuestra actividad en el Instituto Francés, pero claro, se puede trabajar luego con asignaturas distintas. Nosotros, por ejemplo, ahora os lo he puesto, pero no nos va a dar tiempo, pero, por ejemplo, los alumnos van a hacer un tráiler, ¿vale?, de una película. Entonces, este tráiler va a dar lugar a escribir el guión,
trabajar sobre los personajes, los papeles distintos, pero claro, no es el proyecto, es muy interesante porque nosotros hemos cogido los niveles de los objetivos del marco común europeo del nivel A2, B1 y a través de estos objetivos pues vamos a trabajar, escribir el guión, hacer el resumen, hacer la entrevista. Vamos a trabajar la comunicación sobre la película, entonces redes sociales, hacer el cartel y sobre todo lo que es muy interesante para, en los proyectos es que se puede hacer una pedagogía diferenciada. O sea, se puede trabajar con varios niveles. En una clase de idioma, que es donde yo soy más experta, muchas veces, incluso a nosotros lo intentamos, pero es muy difícil tener los mismos niveles. Entonces, este tipo de proyecto, asignar papeles distintos, encima con la creatividad de cada uno va a tener, pues a lo mejor uno escribe mejor y le gusta, otro pues le va a gustar dibujar, otro es más comunicativo, cada uno se va a encontrar y yo creo que se va a épanouir, como decimos en francés. ¿Cómo se traduce eso? Realizarse, eso. Entonces, esto, lo que os he puesto aquí, una participación y una adquisición activa de la lengua al alcance de todos y solicitando las 8 inteligencias, que yo sé que las conocéis todas, ¿eh? Que es la base, que es de los españoles. Si no lo conocéis, os invito a mirar, es muy sencillo, la inteligencia emocional, interpersonal, etc. Sobre el proyecto, pues eso, ya os he comentado un poquito, pero bueno, ya nos han dado ejemplos muy bonitos. Pero pues puede ser, claro, desde el diario, el periódico, hasta efectivamente un intercambio, un viaje, que eso es ya macro proyecto. Y se puede solicitar pues, más asignaturas, la música, las matemáticas, la historia, etcétera, que se me ha olvidado unas cuantas letras aquí. Aquí unos ejemplos. Película, cortometraje, etcétera, novelas. ¿Alguien ya ha realizado cosas así que una película o sí? ¿Usted? ¿Usted qué es, profesor de? La historia del inglés y inglés. Ah, claro, entonces ahí genial, ¿no? Porque... Sí, pero si no sé, soy yo solo, puedo buscar en otros departamentos. Sí, 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 sí. Yo creo mucho en la pedagogía de proyecto, porque he visto muy buenos resultados. Hay que poner muchas cosas en marcha, no es tan fácil, pero claro, bueno, ya os he puesto lo que os comentaba antes, las etapas de un proyecto, pero creo que realmente es motivador, pero es verdad que también el profesor debe creer en ello. Debe creer y debe transmitir esas ganas para poder conseguirlo. Y luego las editoriales no les gusta nada. Porque ahí no se utiliza ningún libro. Entonces ahí, pues ventajas de un proyecto, en una clase de idioma pues se trabaja todos los objetivos del marco común, las competencias transversales, la convivencia. Todos tienen un papel, se puede hacer una pedagogía diferenciada, o sea, con niveles distintos, es motivador y tienen algo concreto al final del curso, desarrolla creatividad y da sentido al aprendizaje. Y es gratificante para el alumno, pero también para el profesor. ¿Conocéis el escape game, el juego de escape? ¿Habéis realizado ya unos? Pero es que sois ya unos crack, vamos. El juego de escape da mucho juego.
A ver, es muy divertido. Se puede hacer macro juegos de escape súper complicados, complejos, pero también se puede hacer de manera muy sencilla, requiere muy poco material. Nosotros hemos realizado uno, pues ha sido una botella, un candado, un librito y ya está, y poco más. De material, digo. O sea, con esto ya todos sabéis lo que es, ¿no? O sea, es, la idea es un grupo encerrado en una aula, pieza, habitación o... ¿Cuántas personas más o menos en el grupo? Pues ¿cuántas personas? Pues puede ser tantas como tú. ¿Una clase entera? Puede ser una clase entera, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Hasta he visto no, bueno, hay que anticipar muchas cosas, sí, porque entran en una euforia que nosotros, por ejemplo, en alguno han arrancado el candado cuando había que encontrar la clave, ¿sabes? Pero y entonces esto lo hemos hecho nosotros, claro, era como un juego un poco de pistas, entonces había una entrevista del director que explicaba dónde estaba el remedio, ¿no? Sí, había que beber para salvar el mundo de sí. Y entonces, pues claro, no era tal, pero yo sé que hay unos, a ver, los profesores, por ejemplo, de tecnología, que son capaces de inventar cosas incluso para todo el colegio, ¿eh? Yo he visto cosas que se han hecho, de hecho, en España, creo que sois muy, muy buenos en esto. No voy a entrar en más detalles, os invito a mirar un poquito esto y seguramente a lo mejor lo habláis luego en los talleres. O podéis pensarlo, que no tenemos mucho tiempo. Volvemos a la evaluación para terminar rápidamente. Sé que tenéis hambre, ya estáis cansados. Hay que tener muy claro los objetivos que vais a trabajar. Y los objetivos tienen que estar explicados de una manera u otra a los alumnos. Incluso podéis compartir los criterios de evaluación e incluso se puede crear con ellos. Como hemos dicho antes, evaluar a nivel individual y en función de su papel en el grupo, y luego la evaluación, pero bueno, eso no os voy a recordar cosas que yo sé que está escrito en los textos aquí en España, una evaluación positiva, o sea, evalúo lo que está bien, no solo lo que está mal. O sea, digo, jo, pues qué bien lo has hecho, intento ponerme en ese respiro y digo, jo, pues nosotros en francés, pues venga, je suis été, o hay el passé composé, que siempre se equivocan con el être, el avoir, y que 4 años después y siguen equivocándose. Bueno, ya vale, pero no pasa nada. También veo la producción. Se ha expresado, ¿cómo se ha expresado? Ya sabéis que en el marco común europeo se evalúa el componente pragmático y el componente lingüístico. O sea, también la producción, si esta producción está basada en función de los objetivos. Bueno, y luego para terminar, el profesor, entonces, ya está en una postura de transmisión, ya no está, ¿verdad?, en una posición de transmisión unilateral, se convierte en un colaborador, en un cooperante. Construye conocimientos, estimula los intercambios, es una persona de recursos, un acompañante, un regulador.
pero sigue siendo el experto. Es el que valida los procesos y los resultados. Todo este trabajo que hemos visto, si lo conseguís hacer, ya veréis también cómo es mucho más fácil observar a los alumnos. A lo mejor vais a descubrir cosas de vuestros alumnos que no os podíais imaginar. Y también, claro, facilita la autonomía de los alumnos. Los límites, pues no he escrito límites. Claro que lo sabrá, pero yo creo que tienen solución. A veces, bueno, pues, no sé, la política de su establecimiento igual, que puede ir en contra, pero yo creo que hoy en día las cosas van hacia estos trabajos, o sea que yo no los veo. Os dejo pensarlos. Unas herramientas que yo, como os voy a mandar, los que queráis, os mando el PowerPoint, o sea que a todos, sí, sin problema. El Classroom Screen es un montón de herramientas para el nivel sonoro, el tiempo, bueno, está muy bien para poner en la pizarra digital. El Padlet, bueno, ya lo hemos visto, muy fácil de utilizar. Hoy en día se puede hacer una página web en un minuto, de verdad, yo no soy nada, o sea, no soy una experta en informática ni nada de esto, pero con Google Sheets podéis hacer una página web, con Wix también, El Kahoot, que ya seguro que lo conocéis también, ¿no? Ya ahora esto es el éxito mundial. el Canva, que para hacer carteles, que es gratis y súper fácil, pues yo creo que eso también da mucho juego con esto. Para hacer carteles o en vuestros trabajos de... Vale, son dos o tres cositas, seguro que los podéis completar. Bueno, lo que utilizaba Manuela antes, que está muy bien, Mentimeter. También quedó lo opuesto, pero también se puede utilizar. Y terminamos con esta frase de reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias.